Muy buenas de nuevo y bienvenidos al canal YouTube de Basket Revolution. Esta semana hemos tenido la oportunidad de probar las nuevas Nike Hyperdunk 2017 Low, que seguro que vais a ver muchos jugadores utilizándola durante toda la temporada, y estamos encantados de analizarla para vosotros. Siempre, empezando de arriba abajo, podemos ver cómo la parte del upper está hecha en su totalidad de un engineer mesh muy ligero, que muchos os recordará al de las Kobe 9. Este mesh, aparte de ser muy transpirable, es increíblemente flexible, haciendo que la zapatilla no incomode en ningún movimiento, pero avisaros que es algo sensible en cuanto a la durabilidad, si la tratamos adecuadamente. La introducción del pie no presenta ningún problema, ya que la lengüeta no va cosida hasta arriba, aunque sí hasta la mitad para favorecer la estabilidad y el ajuste. Hay un detalle que sí nos gustaría comentar sobre la talla, y es que todo el equipo de Basket Revolution hemos notado que el tamaño es ligeramente menor, por lo que os recomendamos escojáis media talla mayor a la que utilizáis habitualmente para sentiros más cómodos. La zapatilla permite perfectamente la flexión natural del pie y el hueco del empeine de las dos solapas permite ajustar con los cordones, por lo que si tenéis el empeine muy ancho o muy estrecho, en principio no deberíais suponer ningún problema. Como se observa, es una zapatilla de perfil bajo. De hecho, es una de las más bajas del mercado. El refuerzo situado en la parte del tendón de Aquiles proporciona bastante sujeción y una buena sensación de seguridad. En cuanto a la media suela y a la suela, presenta la nueva amortiguación Riad, que es una espuma similar a Lunar Long que, sin embargo, ofrece un 30% más en el retorno de la energía y a través de los puntos de presión se reparte mejor la absorción del impacto a lo largo de toda la suela. Un 10% más ligera, un 17% más cómoda y 13% más resistente. La parte lateral externa del React hace que la zapatilla sea muy estable. A la hora de realizar cambios de dirección rápidos no tendremos ningún problema. Por último, el grip que proporciona el nuevo compuesto es muy bueno en cualquier tipo de pista. Por lo que he podido apreciar, es una zapatilla muy versátil y la recomendaría para cualquier tipo de jugador. Pero cuidado, chicos, somos conscientes que a todos nos gusta jugar con zapatillas bajas, pero recordad que las zapatillas son una herramienta para ayudarnos a evitar lesiones, por lo que los jugadores muy interiores no arriesguéis y en este caso utilizar la versión alta o la versión Flyknit. Espero que os haya gustado esta review, no olvidéis comentarnos qué os ha parecido y ya sabéis, dadle like, suscribiros y hasta la próxima.